NACSI es eso, es un proceso agrícola que pretende recoger todos los saberes tradicionales alrededor del trabajo del agro para implementarlos en una nueva propuesta de ciudad, desde las huertas urbanas especialmente, para generar y conservar espacios de vida comunitarios y agrodiversos. A raíz de la movilización del 2021, del 2020, luego también de unas problemáticas sociales que habían, unas manifestaciones, nos empezamos a organizar, líderes estudiantiles, nosotros, pues como artistas y gente de otras carreras, empezamos como a juntarnos y a proponer otras dinámicas, ¿cierto? Por medio del arte, por medio de la pintura y el mural, que es como más directo, más frontal. Huellas de Vida es como una fundación comunitaria que le apuesta como a esto de acabar con los estigmas, ¿cierto? Tenemos varias apuestas políticas, diríamos, pues digámoslo así, como en general, la justicia social, la territorialización de la paz, la pedagogía, la educación popular, ¿cierto? Entonces, pues hay muchas más, pero pues esas como las más importantes son las que nosotros más nos basamos. Lo que buscamos es justamente llevar a cabo este conjunto de ideas, de procesos, de sistematizar qué es lo que hemos hecho y sistematizar reconociendo cuáles son esas cosas que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entre ellos se encuentra Pinta Resiste, es un grupo de jóvenes que estuvieron muy vinculados sobre todo en la coyuntura del paro nacional, organizaciones más comunitarias que son en Solferino, Huellas de Vida. Chinchina Resiste también es una de las prácticas muy importantes porque han llevado procesos muy interesantes. Lo que queremos sistematizar es el movimiento social Chinchina Resiste, ya que este ha tenido varias líneas de acción. Una es la participación institucional de jóvenes desde el Consejo Municipal de Juventud y la Plataforma Juvenil. Por otro lado, venimos trabajando con organizaciones sociales de base, también en lo político electoral, en la prensa alternativa. Y digamos que todas esas articulaciones que hemos hecho y todos esos enlaces ha logrado que el proyecto de movimiento social para la transformación social del territorio de Chinchina sea muy efectivo, porque hemos como llegado a varios frentes y ocupado varios espacios donde podemos incidir. Esa sistematización que nosotros hemos venido llamando como una herramienta, un ejercicio de recoger memorias bioculturales, precisamente para generar evidencia nueva de que hay unas propuestas alternativas de ciudad y de país que se vienen caminando, sobre todo en este caso desde la juventud, pero una juventud que se dialoga pues desde todas las generaciones que hay en este momento en el territorio. Es importante recoger esa evidencia, esos materiales, para que muchas otras personas en ese territorio, en cualquier otro territorio del país y del mundo, puedan tener un referente de que se puede hacer una propuesta de ciudad también a través de volver al origen, de volver a la tierra, de volver al agua, de volver al cuidado pues de la vida a través del trabajo agrícola. Entonces, ¿qué es, digamos, lo que nosotros aportamos con Pinta Resiste pues a la ciudadanía o al común? Es esa fuerza y esa resistencia a no parar nuestros deseos de querer comunicar, de querer transmitir alguna idea. Enmarcándome en mi generación, desde donde nací hasta donde estoy en este momento, yo creo que ha sido importante cambiar la historia, Dani. ¿Por qué? Porque no nos hemos privado a no conocerla, pero al conocerla decidimos o nos enfocamos a reflexionar como ¿por qué ha sido así? ¿Por qué tiene que seguir siendo así? ¿Y qué podemos hacer para cambiar esto? Desde nuestro caminar entendemos que generar unas nuevas pedagogías comunitarias, conectando nuevamente con la vida, con la tierra, con el alimento, nos van a permitir proponer a la sociedad, al país, que existen otras maneras de habitar el territorio, ¿cierto? Entonces, desde esta propuesta podemos generar y entablar diálogos con varios sectores de la sociedad, ¿cierto? Desde la comprensión de que todos necesitamos agua, tierra, fuego, alimento y estar juntos para vivir, ¿cierto? De que nos pensamos una ciudad diferente, nos pensamos un diálogo diferente con las instituciones, con la academia, con el conocimiento científico, de que existen otras maneras de hacer conocimiento, existen otras maneras de habitarnos, existen otras maneras de reunirnos,
precisamente desde esa lógica, desde el pensamiento agrícola, desde el pensamiento del cuidado de la vida. Yo pienso que la importancia de sistematizar esto es radica como en la memoria, ¿cierto? Como en el archivo, como en la historia. Permite no dejar perder las prácticas y no dejar perder la experiencia personal de todas las personas que intervienen en los procesos comunitarios, juveniles, estudiantiles, educativos. Y no es simplemente por querer figurar, sino que es que realmente sí estuvimos y cumplimos, digamos, una gran labor al expresar nuestras ideas y también, digamos, la parte social que cumplimos fue impresionante porque, como te digo, no simplemente pintábamos los que sabíamos, sino que también la misma comunidad, niños, madres, padres, hijos, etcétera, acompañaban estas intervenciones. Entonces se tejían unos lazos muy bonitos, la comunidad, de la comunicación. Pues lo importante es que ha sido de jóvenes, con jóvenes, para jóvenes, y ha sido una escucha, una apertura de la diversidad. Y lo más importante de esto es que estamos transformando nuestro entorno y no nos estamos pensando el macro cambio de que vamos a abolir el sistema, las estructuras, sino que hay unos microcambios que empiezan desde lo local.